Ya vamos por el capítulo 36 más o menos. Más o menos, ahí vamos, ahí vamos. Miren, y eso fue muy fácil porque al final sí quisieron darnos los $50,000 por episodio que queríamos. Dijimos, bueno, pues vamos a doblar. ¿Cuál es la parte que más te ha emocionado de Dragon Ball y por qué? ¿El capítulo? Sí, el capítulo, o sea, la parte. El capítulo. Yo creo que el capítulo más bonito de Vegeta es cuando se muere. ¿Qué? Y entonces reconoce en Goku, en Kakaroto, reconoce este poderío que tiene él en ese momento y es más, luego hasta se sacrifica por... Fíjense, Vegeta es un personaje, lo bonito de Vegeta creo yo, que es el personaje más humano de Dragon Ball, a pesar de que sea un extraterrestre. Creo que es el más humano, es el que tiene una evolución, el que sí cambia, el que sí se sacrifica, ¿no? Sí, porque va a seguir trabajando o hacer otro trabajo con Riot. ¿Con Riot Games? Sí. Sí, sí, sí. Porque solo fue real nomás. ¿Solo fue qué? Es real. Sí fue real, pero por ahí viene una sorpresa de Riot. Ah, perfecto. ¿Qué fue lo mejor de doblar a Haramichi? ¿Qué fue lo mejor de hacer a Haramichi? Absolutamente nada. No, mira, Haramichi fue un personaje que me costó mucho trabajo hacer. Era muy difícil de doblar. De hecho, lo doblé casi al mismo tiempo que Dragon Ball. O sea, incluso había días en que hacía... Hola chicos de Nerdix, estamos aquí en Concepción con el gran René García, actor de doblaje, la voz emblemática de Vegeta, Haramichi Sakurai, Yoga, Stewie y mucho más. Bueno, primero que todo, saludarte y preguntarte en tus personajes, dos personajes puntuales, Haramichi y Vegeta. ¿Cuánto hay de Haramichi y Vegeta en René García? Creo que nada. ¿No? Absolutamente son personajes también, totalmente. Hay cosas mías en ellos, pero de ellos en mí, nada. Cosas tuyas como... No, bueno, evidentemente tienes que darle un carácter al personaje y como actor tienes que desarrollar una parte sensible para que el personaje sea creíble, si no, de otra manera no lo creerían. No creerían que está hablando en español. Nuestra meta es que la gente se le olvide que está hablando René García y que esté hablando más, que el que esté hablando sea Yoga o Vegeta o Batman, ¿no? O todos los personajes. Todos los personajes. A futuro, para René García, ¿qué es lo que viene específicamente? ¿Qué es lo que viene con Dragon Ball Super, que es algo que la gente está esperando? Bueno, vienen muchas cosas. Viene un proyecto súper importante con Warner. Viene un proyecto de videojuego, me refiero, vienen varios videojuegos. Dragon Ball Super, viene la Liga de la Justicia, Spider-Man, vienen varias cosas interesantes. No te quedas con nadie, ni DC ni Marvel. Exacto, no, por supuesto que no. Y bueno, muchas gracias. Un saludo para, por favor, para la gente de Nerdix.cl. Hola, hola, Nerdix.cl. Les saluda Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines desde Concepción. Adiós, insectos. Cachaplum.